Hola, hace mucho que no les hago video y hoy les voy a hacer uno de dos productos Bueno, empecemos con este, este es un gel para contorno de ojos, este es del catálogo Paula De la línea Natural Care Natural Care, exacto Cuidado especializado, gel para contorno de ojos Disminuye la apariencia de las líneas de expresión, reduce bolsas perdón, y arrugas Gel para el cuidado de contorno de los ojos, enriquecido con colágeno y elastina Que brinda una, una agradable sensación de frescura y descanso Rejuvenece tus ojos. Aporta hidratación y alivio a la delicada piel que rodea los ojos. Modo de uso: aplicar de manera uniforme sobre el contorno de los ojos. Y bueno, ese es el gel. Ya este, prácticamente me lo estoy terminando. Pero lo malo. Eh, bueno. Algo que me gustó es que es un gel y no siento que aporte hidratación. Les recuerdo, mi tipo de piel es muy, muy seca. Entonces, este producto no, no le aporta. Eh, humectación hidratación al contrario lo siento reseco tal vez sea ese efecto un poco tensor que a mí no no sé no me termina de agradar eh, tampoco siento ni veo que, que en mis ojos bueno en ese en ese el contorno de los ojos se vea mejor al contrario yo siento que se ve igual perdón, perdón. yo siento que se que se ve igual y bueno, ese tiene un precio de 70 pesos. Un contenido neto de 15 gramos. Un peine, sí. Y bueno, ese producto no me gustó. Eh, bueno, eh, yo me sigo quedando con los de avon los, los este. Ay, se me fue el nombre. Eh, bueno, son los, los que vienen en un tubito. Aquí hay azul, hay morado y hay anaranjado. me gusta mucho el azul y el morado. Bueno, mamá? Y bueno, esto de aquí es un, una crema que es esta de aquí, crema de calcio de coral. Es de la línea Natural Skin, es del, del catálogo Arabela que en campaña Mami. 25 tuvo un precio de 40 pesos. Dice, suaviza los signos que acentúan la edad. Mami. Mande, ¿Y ahorita. El calcio de coral contiene valiosos minerales y propiedades antioxidantes para lucir una piel más saludable. A la sexta semana de uso continuo notarás disminución de la profundidad de las líneas de expresión hasta 15%, aumento de la elasticidad hasta 14%, incremento de humectación hasta 14%. Ah, ¿te vas a dar de comer? Los resultados varían de acuerdo al tipo de cutis de cada persona. Única venta de catálogo. Tiene un contenido neto de 30 gramos. Con estudios que avalan los resultados. Y bueno, también viene en una cajita. Que dice lo mismo, suaviza la línea de expresión y la los signos de la juventud. El calcio de coral actúa como un excelente antioxidante, por lo que resulta un elemento esencial para que el cutis luzca sano, hidratado y liso. Esta crema está formulada con calcio de coral y minerales que ayudan a mantener el balance hídrico de la piel como lo es la hidratación y la elasticidad. Atenúa las líneas de expresión. Oh, algo que les les iba a comentar, perdón. Este, cuando te entra en los ojos, te arde. Y es que ahorita me empezó a arder aquí donde me lo apliqué. Entonces, um, en, ahorita no tengo crema en las manos, entonces la tengo muchísimo muy reseca. Y bueno, me, me empezó a arder, cosa que se me hizo extraña. Y recordé eso: que cuando te entra en los ojos, pues sí te arde. Perdón. Eh, esta crema está formulada con calcio de coral y minerales que ayudan a mantener el balance hídrico de la piel, como lo es la hidratación y la elasticidad. Atenúa la línea de expresión, proporciona suavidad y, y emoliencia a la piel, al mismo tiempo que mejora su, su tonicidad. Ay, perdón, no alcanzo a leer. Complejo humectante proporciona hidratación profunda en la piel, promueve la elasticidad y flexibilidad. Mantiene la piel con textura suave. Sus principales beneficios, mejorar la tonicidad de la piel, proporcionar elasticidad, atenuar las líneas de expresión, aporta emoliencia, brinda humectación y suavidad a la piel. Ayuda a mantener el balance hídrico de la piel. Ay, me está dando mucha comezón. Eh, aplicar diariamente la mañana o noche sobre el rostro mande. No, media comezón. Y cuello limpios. Sí, una capa fina con suaves movimientos hasta su completa absorción. No se aplique sobre piel irritada o lastimada. Evita el contacto con los ojos. Manda, mi amor. Ah, le estás pinchando los ojos. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda sus ojos. Sí, Perdón, bueno, para los que son nuevas en el canal, ella es mi nena, la que se escucha hablando. Y bueno, ella suele interrumpir a veces los videos. Sí, mami pero bueno eh, así por nada esta también ya me lo voy a terminar eh, algo bueno es un más que uh, bueno ahí habla mucho de humectación de hidratación y les repito de nuevo mi piel es súper 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 seca y yo más que una crema siento que es uh, eh, ajá, como que hay bueno yo no soy experta, ¿verdad? Pero creo que hay como que variantes, hay mantequillas que son súper tiene una consistencia súper, no sé, por decirlo, grasosita de mantequilla que esas te aportan muchísima hidratación, hay cremas que igual este también hay cremas dependiendo para piel seca, piel grasa, etcétera, ¿no? Pero eh, las cremas te aportan, digamos, un poquito menos de, según yo, eh Estoy hablando de lo que según yo pienso. Eh, crema se aportan un poquito menos de humectación que un, en una mantequilla. Y hay lociones que las lociones te aportan muchísimo menos que una crema. Y según yo, esta es una loción, la siento muy... con una textura un poquito más líquida. Eh, no tan... bueno, es que a mí no me aporta esa humectación que tanto hablas ahí la verdad es que yo no yo no vi cambios yo me la aplicaba en la mañana y en la noche y bueno me la aplicaba dejaba que se absorbiera y después aplicaba otra crema que me me aportara más hidratación y bueno también hay eh, que ver un poquito el clima no sé por qué pero últimamente eh, eh, bueno sí en climas fríos mis labios toda mi piel se tiende a resecar incluso al grado de que me llega a dar comezón de tan reseca que está, y tengo que, que buscar productos que, que me hidraten los labios, que me hidraten la piel. Y este producto, la verdad es que yo, te, yo tenía como que grandes esperanzas en él. Y otra cosa, el olor sí huele a calcio, a, a mar, a calcio de coral. No es, no es un olor muy, muy fuerte, pero la verdad es que a mí no es de mi total agrado. Entonces, bueno, como podrán haberse dado cuenta, estos productos no me convencieron del todo. Tal vez sea por mi tipo de piel. Si sí, algunas de ustedes que no tengan un tipo de piel seca o extra seca como el mío, eh, ya lo usaron y nos eh, pudieran comentar eh, aquí en los comentarios de este video. Esto no solo me ayuda a mí, sino ayuda a las demás personas a hacerse una mejor opinión de los productos. Y bueno, como he leído muchas veces en comentarios, eh, si tú sientes que un producto, bueno, que si un producto te llama la atención y de verdad tienes ganas de probarlo, pruébalo, pruébalo. Ya tú, este. Dicen que no te dejes este, guiar por las opiniones de los demás, pero eh, bueno, eh, eso es lo que les quería decir. Se me fue, se me fue el hilo que, lo que estaba, les estaba hablando. <coughs> Perdón. Eh, sí, que no, no, este, si de verdad tienes muchísimas ganas de probar un producto, pruébenlo. Ustedes ya sabrán si les gusta, si no. Cada persona es un mundo, tenemos gustos, tenemos. Este, necesidades diferentes y es por eso que lo que a mí me gusta a ti te puede gustar, a ti no te puede gustar, perdón, o lo que a mí no me gusta a ti sí te puede gustar. Y bueno, ya me estoy haciendo muchas bolas, como siempre, cuando se alarga un poquito el video. Eso fue todo por estos dos productos, uno es del catálogo Arabela y este es del catálogo Paula, contorno de ojos, crema para rostro que ambos dicen que te dan un poco de hidratación, pero bueno, en mi caso no no funcionó. Y bueno, eso es todo por el video. Gracias por verlo. Cualquier duda, comentario, eh, en la sección de comentarios, si tú quieres vender alguna de estas marcas, los datos están en la cajita de información de cada video. Gracias por ver el video. Bye.